Nos están robando a placer, o los inmigrantes y refugiados que llegan a Europa harán quebrar el estado de bienestar europeo. Comentarios de este tipo son más frecuentes de lo que nos pensamos en foros de algunos medios digitales. Pocos sospechosos de xenofobia. El bilbaíno Alex Cabo es coautor del estudio Proxy, un observatorio contra la xenofobia y la intolerancia en medios digitales. Durante casi un año han analizado 5.000 comentarios aparecidos en los digitales del país, el mundo y 20 minutos y han constatado que el 60% de los comentarios son intolerantes, mientras que solo un 11% son tolerantes. De alguna manera están cediendo involuntariamente. Su, su marca de normalidad a, a un discurso que además no tiene nada que ver con sus líneas editoriales. Estos comentarios intolerantes que aumentan cuando se producen noticias como el de los refugiados sirios o cuando llegan pateras con inmigrantes a las costas europeas pueden tener consecuencias graves. Esto puede ser el caldo de cultivo para luego consecuencias reales, eh, discriminaciones en la, en la vida real o incluso en los casos más graves delitos de odio. El objetivo del observatorio no se limita a analizar comentarios que muestran actitudes xenófobas o intolerantes, sino que realiza acciones para contrarrestarlas.